Bienvenidos una vez más a un nuevo unboxing de Tirada de Riesgo. Hoy les traemos Geek Out Masters de Matías Saravia, un juego que nos lo regalaron los chicos de Geek Out Argentina, de la editorial Dragón Azul, Wiki y Laura, a quien les mando un saludo. Nos lo obsequiaron en el encuentro mensual que hacen ahí en el Centro Cultural San Martín. El próximo es el 12 de agosto, así que les vamos a dejar en la descripción el mismo evento para que puedan asistir, porque la verdad que la pasamos muy bien, fue un rato muy agradable, se llenó de gente, ya lo mostramos en el video de Recién Ordenados en los eventos, pero bueno, no se pierdan el próximo, que es el 12 de agosto, igual les vamos a dejar el evento en la descripción, junto también con todas las redes sociales de los chicos de Geek Out Argentina, perdón, y también la editorial del Dragón Azul, para que puedan conocer todos los juegos que tienen. Así que bueno, pasemos a ver qué hay dentro de la caja. Bien, pasemos a realizar este unboxing. Recuerden que Geek Out Masters de Matías Saravia fue editado por el Dragón Azul. Como verán, esta pelea intergaláctica entre dragones y superhéroes. Y bueno, como se verán las naves y los meples, esta combinación de distintas personalidades de la comunidad de Geek Out, como dice en la parte de la descripción. Recuerden que es de 1 a 4 jugadores, para mayores de 15 años, con una duración aproximada de 15 minutos. Bien, a ver qué nos encontramos. Vamos a quitar por acá. Ahí estamos. Acá tiene este abre fácil acá. Ahí estamos. La caja a un costado. Estamos por acá. Dados utilizados. Ah, bien, sirve toda esta primera parte para poder utilizarse. Y acá tenemos a cada uno de los dados. Son dados plásticos, ¿sí? Con sus respectivas caras. El número 42. El dragón de color amarillo. Acá tenemos la nave de color verde. Tenemos a un superhéroe también de color amarillo. El meple de color verde, a la vida de color rojo, y ahí estarían las 6 caras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una cantidad bastante de dados. Y ahora tenemos dados inactivos. Me gusta esto de que la caja se esté utilizando. Y después acá tenemos que es como una especie de resumen para contarte qué es lo que hace cada una de las caras de los dados. Luego acá tenemos el marcador de puntaje y tenemos el reglamento, que como verán es sencillito, bastante simple. Y parece bastante bien explicado, ¿no? La verdad que es un juego que ya tengo ganas de probar. Así que bueno, acá están todos los componentes de este Geek Out Masters. Bueno, coméntenos qué les pareció los componentes del juego. La verdad que son muy sencillos y están muy bonitos. Tienen un arte lindo y unos colores, la verdad que a mí en lo personal me gustaron mucho. Así que bueno, también qué les parece el tema de la temática. Esto de que el número 42, como dice Douglas Adams, es el número que soluciona todas las cuestiones del universo y todas las preguntas, que es la respuesta a todas aquellas preguntas. Así que estén pendientes al próximo video de cómo se juega para que les expliquemos a fondo el juego. Y recuerden que si les gustó el video pueden darnos un like y suscribirse al canal para recibir todas las novedades y noticias acerca del mundo de los juegos de mesa. También estamos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tirada de riesgo y en Facebook como Tirada de Riesgo. Bueno, espero que les haya gustado este unboxing y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!